Pese a la inexistencia de brotes de difteria, como asegura el doctor Wilson Roa, los centros de vacunación continúan abarrotados. Para que aparezca un brote tiene que haber número determinado. Un caso no forma brote, dos, tres casos no forman brote. Me dicen que se acabaron las dos ficas, que nada más hicieron 400 raciones, pero ¿cómo puede ser? No entiendo, o sea, el pueblo está, es de 400 personas. Únicamente yo estoy aquí porque el niño le toca la vacuna del año, pero ¿qué pasa? Que en la noticia yo he estado muy atenta y han dicho que son menores de 5 años y a personas envejecientes. Mientras el presidente del CMD critica la desinformación frente a la población, la gente continúa quejándose por la escasez del medicamento. Si aquí se mantuviera la educación para la salud en la población, no ocurriera esa hecatombe que está ocurriendo ahora mismo, que tú te encuentras con medio pueblo vacunándose innecesariamente. Porque solamente hay para niños y personas mayores de 50 años. De 8 de la mañana a 9, no es verdad que se han vacunado 400 personas. Sin embargo, el director del Centro de Vacunación de Santo Domingo dice que este proceso no ha iniciado debido a la falta de la dosis. A pesar de todo, ha disminuido un poquito el flujo de personas con relación a martes, miércoles y jueves. Empezamos a vacunar tempranamente, agotamos la cantidad de dosis que teníamos y ya se está haciendo todo el protocolo necesario para suplir las dosis.